hem dit, ara pel motiu que el professor Sánchez Cervelló no ha pogut venir, Laura Arbandini farà la seva ponència, després farem un torn obert de preguntes i pararem per anar a dinar. Laura Arbandini és també doctora, és especialista en anticlericalisme i en el que ens parlarà avui, que va ser la seva tesi a Itàlia, i és una destacada membre també del GRENS de l'OPF. Agradezco a Juan por la ponencia que acaba de hacer, muy puntual y detallada. Yo hago un paso atrás. De hecho, acaba de hablar sobre la Primera Guerra Mundial como una, bajo el perfil militar, como una sobreposición entre elementos muy modernos y elementos que se obstinan a quedarse relacionados a un mundo pasado, una superposición entre modernidad y pasado. Haciendo un paso atrás y considerando la primera parte del siglo XX antes de la fecha del principio de la Primera Guerra Mundial, se pueden considerar otros puntos donde esa superposición se averigua. Y uno de los elementos de conflicto, yo creo, decisivos de esa temporada llamada Belle Époque, es el crecimiento de los conflictos sociales y de lo que se llama movimiento obrero, pero que se puede extender porque no se trata solo de movimiento obrero. Lo que creo que caracteriza mucho los primeros 15 años, 14 años del siglo XX es una espera constante de la revolución, un crecimiento del movimiento social que está considerando que la revolución llegará muy pronto y que es preciso prepararse por eso. La Primera Guerra Mundial, por muchas razones, constituirá un punto final y un punto de partida de otras perspectivas. Considerando esto, yo me centraré sobre el caso italiano, que es un caso simplemente que puede explicar esa dinámica. Un momento, que ahora. En 1822 nace el Partido Socialista Italiano, un poco resumen de lo que es la situación política en Italia en esos años. Obviamente, el Partido Socialista Italiano hace referencia a la Internacional Socialista. Esa es una carnet de los que se abrazaban la idea socialista. Es fácil para un historiador medir el fenómeno de la adhesión al socialismo, porque quien lo hace tiene su nombre oficial. Entonces, obviamente, la policía tiene el Estado y entonces es fácil saber que después de la crisis del 1898 y de los años de la represión del gobierno Crispi, al principio del siglo XX hay un cambio de política. Se ha hablado antes de la personalidad de Giovanni Giolitti. Giolitti intenta ser con una visión liberal una apertura a los movimientos sociales, al Partido Socialista. No es una apertura que lo acepta su crecimiento, pero es una, intenta que su objetivo final, que no logrará obtener, es que los partidos revolucionarios acabarán por aceptar el sistema liberal y por ser integrado en realidad en el sistema liberal. Entonces trabaja mucho con la parte más reformista y intenta imaginar la parte más revolucionaria. Eso hace sí que el Partido Socialista de hecho tenga un crecimiento exponencial de sus inscritos, de sus adherentes. Una otra realidad política en Italia en esos años es el Partido Republicano. El Partido Republicano son los herederos, considerados herederos legítimos de la
del Risorgimento, dell'ideale di Mazzini, che considera anche se all'esilio tradizionale con la monarchia di Savoia. Al principio, sicuramente, empieza a essere il Partito Repubblicano un partito di carattere marcatamente subversivo, ossia che non solo considera che è necessario acabar con la monarchia, sino che considera che è necessario acabar con la monarchia con una rivoluzione. El Partido Republicano, en particular, tiene una relación decididamente romántica con la idea de la revolución callejera, de las barricadas. La Comuna de París es una imagen que tiene una influencia determinante tanto para los socialistas como para los republicanos. Se imaginan que la revolución que llegará pronto será así, como la Comuna de París, con la diferencia que será un éxito y no un fracaso. Otro componente política muy importante de ese movimiento es el movimiento anarquista, que es más difícil de medir, pero que en todo caso tiene la policía que lo controla. Entonces hay que considerar que hay muchos grupos anarquistas, sobre todo en el centro-norte de Italia, y que Italia alberga unas personalidades del pensamiento anarquista internacional, como por ejemplo Enrico Malatesta, que entre un exilio y otro se puede considerar un miembro italiano del anarquismo, tiene sus seguidores. Un mito atraviesa esa espera de la revolución, el hecho de que esa revolución llegará a través de una huelga general. No estoy hablando de cosas que son solo italianas, obviamente es un pensamiento que sale desde Francia y tiene su éxito también en España. La primera huelga general en España parece que sea en 1902. En Italia se hace en 1904. Y crea problemas para el gobierno de Mitte y se hacen elecciones anticipadas con el único objetivo de marginar posiblemente del Parlamento los diputados de los partidos subversivos. O sea, hay una respuesta gubernamental hacia la huelga general de 1904. Lo que nos interesa es que el crecimiento de los partidos llamados subversivos está relacionado con la imagen, con la idea de que la revolución llegará pronto y llegará a través de una huelga general. Esa otra imagen es un dibujo de la huelga general de campesinos que se hace, no una huelga general, de una huelga campesina que se hace en Parma en 1908. Desde el movimiento obrero, la idea subversiva pasa a los campesinos. Entonces se involucra la región más campesina de Italia, se empieza a ser una región políticamente muy activa. Eso es un cambio interesante e importante de esos años. La esfera mundial de la revolución tiene sus brotes en Europa y que llegan al movimiento revolucionario italiano como señales de que es verdad que esa revolución llegará pronto. Uno de sus brotes es la revolución rusa de 1905 y otro es una revolución que creo que, que se ha hablado ya en esas aulas, es la Semana Trágica de Barcelona. La Semana Trágica de Barcelona es una noticia que llega en Italia, se habla de esto en los periódicos subversivos, se habla de esto inicialmente como protesta hacia la guerra, solidaridad hacia la protesta. O sea, protesta contra la guerra de Marruecos como una guerra decidida por los terratenientes, por los propietarios de minas, por los patronos, que envían soldados pobres a luchar a morir para algo que no le pertenece. Ese es el argumento con el cual internacionalmente se contesta, se protesta hacia la guerra. Pero la cosa que más involucra el subversivismo italiano es la noticia de la detención y luego de la muerte de Federico Valle, que tenía sus contactos en Francia y también en Italia. Ya se había hecho una movilización muy grande cuando
había sido detenido por motivo de la, del atentado de la calle Mayor. Entonces ya se conocía su nombre, y él se conocía su nombre como héroe, como un personaje perseguido por el oscurantismo religioso. Entonces, cuando llega la noticia de la muerte, de la ejecución de Francisco Ferrer en el castillo de Montjuïc, Francisco Ferrer se convierte inmediatamente en un santo, en un mártir, y es un mártir que funciona para todas las distintas caras del subversivismo italiano: el anarquismo, el sindicalismo revolucionario, el socialismo, y también el muy laico, el muy anticlerical Partido Republicano. Ese es uno de los flyers que circulaban a la noticia de la muerte. Los símbolos son muchos, se rompe la cadena, hay una imagen femenina que está protegiendo a, los, a las víctimas, y obviamente el santo Ferrer. Italia reacciona muchísimo a la noticia de la muerte de Ferrer, y reacciona muchísimo porque tiene una sensibilidad en ese momento muy fuerte, una sensibilidad anticlerical, que pero es un anticlericalismo que tiene un objetivo revolucionario cercano. En esa revolución que llegará, no hay ningún hueco para la presencia de la Iglesia. La Iglesia es una fuerza conservadora que hay que ostaculizar, y que demuestra entonces con la muerte de Ferrer su carácter, que es un carácter homicida. Muy clara la primera página, la portada de ese, es una, se ha hablado de ese periódico ayer, es un periódico satírico, socialista, que vehicula el mensaje a través de las imágenes. Consideramos que en Italia hay un 40% de analfabetos, o sea, en 1911. Entonces, se puede suponer que la mayoría de los nuevos subversivos no puedan leer o le cueste mucho leer. Entonces, el mensaje revolucionario se vehicula muchísimo a través de las imágenes. Entonces, utilizaré mucho las imágenes, y esa imagen es muy clara. Hay un cura que está dando la orden al pelotón de fusilamiento, y los muertos son muchos. No solo ha muerto Francisco Ferrer, hay una montaña de cadáveres. Entonces la Iglesia es un enemigo muy claro. Y es un enemigo muy claro, repito, para todas esas partes distintas del mundo subversivo italiano, que están en conflicto entre sí, pero que pueden tener bajo una imagen que es el anticlericalismo, un punto de referencia compartido. Se hacen muchas manifestaciones de protesta, hay muchos choques en contra de la fuerza pública, hay una mitología inmediata donde la España oscura, negra, jesuita, monárquica ha matado a un apóstol del libre pensamiento. Esa es una lápida compuesta por Pietro Gori. Pietro Gori fue un anarquista, un líder anarquista reconocido, muy famoso en toda Europa, era un muy buen orador, y es el que compuso muchas canciones que todavía conocemos. Aquí, de hecho, habla de Ferrer como una imagen que mira hacia el futuro y que los jesuitas de España han querido asesinar. Otra imagen de un periódico en que se separan las dos morales. Hay una moral que es la de Ferrer, que es el libre pensamiento, la libertad, la libertad de pensamiento, el mirar hacia el futuro, y la otra moral, que es la de sus asesinos, que es la moral cerrada, opresora y relacionada al poder más oscuro de la Iglesia. Quiero aclarar que, bueno, ya se conoce eso, pero ese fermento revolucionario tiene muchas relaciones entre varios personajes, también, sobre todo los que se mueven mucho por causa de ser perseguido por la policía, tienen muchas relaciones entre sí. Ferrer tenía muchas relaciones con los anarquistas italianos, y no solo. Esa es una carta de las que Ferrer escribe a Luigi Fabri. Luigi Fabri es un reconocido italiano che declara aver conosciuto Ferrer nel congresso del libero pensamento,
un congreso internacional que se hace en Roma en 1904. Entonces, cuando está en la cárcel en 1906, Ferrer escribe a Fabbri varias cartas y se entiende de esa carta que hay, gracias a esos contactos, se habla mucho del caso en los periódicos de Europa. En el periódico socialista se habla de su caso, entonces se envían los varios trozos de los periódicos de los países para que el caso Ferrer se convierta en una propaganda importante. Eso es Luigi Fabbri, que fue, será un antifascista que tendrá que exiliarse en América del Sur. Y ese es el periódico que Luigi Fabbri ha fundado. Ha fundado varios periódicos, es un intelectuale riconosciuto. Quando muore Ferrer, le dedica, il pensiero dedica un numero speciale al personaggio che ha morto. Hay otras cartas, la ultima è del 3 di ottobre, che termina dicendo: Come sono inocente, il mio abogado lo provará, mi burlo di tutte le miserie che me hacen, e sarò libre in pocos días. Tenía mucha esperanza, Ferrer, 10 días después, será fusilado nel castillo di Montjuïc. Hay una publicación que es internacional, como se sabe, donde tiene mucha importancia la relación entre los varios militantes. De hecho, Malatesta se encuentra en 1909 en Londres, en su autoexilio, y en la sede comunista, porque no, Malatesta además es un anarquista que no tiene problemas en hablar en relacionarse con las otras realidades, incluso con las con las que están en conflicto. Le invitan los del Partido Republicano, le invitan los socialistas. Aquí está hablando, de hecho, con una multitud que está compuesta en mucha parte por emigrantes italianos, y hay un personaje catalán de origen cubana, que en Cataluña se queda poco, pero que es el representante de la protesta catalana en Europa, que es Fernando Tarrio de Mármol, y Rudolf Rocker. Y esos cuentan a los inmigrantes italianos en Londres que probablemente a Ferrer lo juzgarán y que en Cataluña hay un sistema represivo muy fuerte. Esas imágenes, quien ya tuvo ocasión de mostrarlas, son las imágenes que en la sátira ilustrada de Italia se muestran, y es una imagen de España muy clara, eso es el rey Alfonso XIII que está firmando la sentencia de muerte de Ferrer, y en realidad el ogro jesuita es claramente un ogro, le está cogiendo la mano para que firme. Y hay otras imágenes parecidas donde se intenta poner la idea de Alfonso XIII como un poder que está totalmente sujeto al poder clerical. Son imágenes muy eficaces que tienen éxito porque la lucha, el anticlericalismo, la imagen de la Iglesia como enemiga es un buen vehículo para el movimiento subversivo que está propagandando una idea revolucionaria inminente. De hecho, esa es una de las declaraciones que se hacen después de la muerte de Ferrer, o sea, la sentencia en realidad la han escrito en Roma. Nos afecta mucho porque estamos nosotros defendiendo una laicidad y tenemos una relación de conflicto necesaria con la Iglesia Católica que está en Roma. De hecho, otras imágenes aclaran cómo el tema fuese otro, o sea, la idea de que la Iglesia, el Papa, metiese mano en la política nacional. Concluyo la paréntesis sobre la Semana Trágica y sus repercusiones, pero es importante porque la base, se crean imágenes importantes, el anticlericalismo es, como decía antes, una ligamen importante entre las distintas realidades subversivas. La esfera de la revolución tiene otros brotes y uno de estos es la proclamación de la República Portuguesa. Esa viñeta la he cogido porque me parece muy significativa del hecho de que se consideraba que la revolución, llegando en un sitio, habría atravesado Europa entera. Son todos los soberanos de Europa que están mirando al rey portugués
salta all'aire, y todos son preocupados. El primero, el más preocupado, es Alfonso XIII. En Italia se mira alla rivoluzione portoghese con l'idea di che la prossima monarchia a caer sarà la spagnola, e luego vendranno todos. Entre lo soberano, ovviamente, non falta il Papa. E l'anticlericalismo è uno dei motivi che une il sovversivismo italiano, e l'altro è l'antimilitarismo, qui rappresentato con un'immagine antica dell'esempio di romano, però. Los años entre 1909 y 1914, que hay ese crecimiento tan exponencial del movimiento revolucionario, la imagen del antimilitarista es una importante referencia para todo el mundo subversivo. Y esa referencia crece exponencialmente cuando se declara guerra all'Impero Ottomano para la conquista della Tripolitania e della Cirenaica. Esa es una de las cartas, que es de los postales sobre la guerra de Libia, y el periódico satírico aclara su posición. O sea, la Tripolitania en realidad es un hueso, que Turquía sale como un perro, y el soldado hambriento con el perro turco se están contendiendo, de hecho, un hueso sin carne. È un'occasione importante la della guerra di Libia, perché il Partito Repubblicano si queda sin risposta immediatamente. Il Partito Socialista non encuentra molto rapidamente la maniera di organizzare una protesta ben hecha. Entonces son los anarquistas, sobre todo, que empiezan a llevar a cabo la protesta en contra de la guerra de Libia, y luego el discurso antimilitarista en contra de la guerra de Libia tendrá los términos, las palabras utilizadas por los anarquistas. Y es una ocasión en que el anticlericalismo y el antimilitarismo se juntan, porque es la primera vez que los católicos italianos aceptan Italia, salen con la bandera italiana a la calle en favor de la guerra de Libia, y hay muchas opiniones que consideran que la Iglesia Católica tenga intereses económicos para la conquista de la guerra de Libia, porque hay el Banco de Roma, que aquí se ve, que está políticamente muy relacionado con el Vaticano, que tiene su filial en Trípoli. Entonces se considera que haya una presión importante de la Iglesia para la conquista de la Tripolitania. Entonces, obviamente, esa cosa satíricamente es utilizada, y un papa que considera todavía Italia como un país ilegítimo, que tiene en realidad militantes católicos que quieren hacer la guerra y creen en la bandera italiana. Entonces, obviamente, Tripolitania aquí tiene se llama Stato Pontificio del Banco de Roma. Como decía antes, son los anarquistas los que determinan la protesta de la guerra de Libia. L'Agitatore es un periódico de Bologna donde escriben importantes anarquistas italianos que se han reunido allí, y son antimilitaristas. Es una página dedicada además a la memoria de Francisco Ferrer. La tipografía que imprime l'Agitatore se llama La Scuola Moderna. Es una tipografía fundada en memoria de Francisco Ferrer. Son ellos que llevan a cabo la protesta antimilitarista. Armando Borghi es el fundador del Agitatore, y aclara cómo esos años son muy intensos. Escribió varias memorias Armando Borghi, y una de esas dice eso: no, en esos años no pasaba que dormíamos dos noches en la misma cama. Siempre estábamos teniendo mitines, sobre todo en la Italia central y del norte, y Enrico Malatesta tenía su papel de Concordia Rossa, o sea, de unir, de juntar las varias partes del mundo subversivo, que era un papel que él lograba hacer bien, y estábamos seguros, todos muy seguros, que a la revolución faltaba muy poco. A eso ese movimiento estaba creciendo, y se iba hacia un 48, un 48. En Italia, todavía en italiano, decir aquí hay un 48 significa hacer algo
un caos incredibile perché si riferisce al 1848. La battaglia antimilitarista è una battaglia di solidarietà, disincatena una battaglia di solidarietà hacia un soldato che si convierte in un simbolo perché ese soldato si rivela a salire per la Libia e ese soldato sarà, luego, después de años, todavía el simbolo dell'antimilitarismo. Mientras tanto, en 1912 hay el Congreso del Partido Socialista, donde toma las riendas un personaje llamado Benito Mussolini, que es la parte más revolucionaria del Partido Socialista, y logra echar, expulsar del partido los que han apoyado la guerra de Libia. Es interesante esa imagen porque el león socialista tiene un gorro que es el gorro republicano, de hecho, es el gorro de la Francia republicana. El fascino, el encanto, la imagen de la Francia republicana es una de las causas principales porque muchos revolucionarios luego irán a la guerra muy contentos. Es muy fuerte, es muy impactante. En 1913 Malatesta vuelve a Italia. Y vuelve a Italia diciendo, he vuelto porque pienso que ahora ya estamos listos para la revolución. O sea, dice, llevamos tantos años hablando, al final yo pienso que ahora las masas están preparadas. Tantos mítines, tanto discurso, han logrado llegar. Entonces, los primeros meses del 1914, donde nadie sabe, puede imaginar que está para explotar de verdad la Primera Guerra Mundial, o sea, aunque siempre se ha hablado de conflicto, pero siempre se parece algo que no llegará nunca, son los meses más intensos de esa campaña, donde vuelven a juntarse lo que habían hecho la campaña antimilitarista en contra de la guerra de Libia, vuelven a juntarse con el nombre siempre de ese soldado, Augusto Masetti, que es un personaje cualquiera, simplemente que se ha revelado, ha disparado a su superior en el día en que tenía que salir para Libia y lo han puesto en el manicomio, entonces no, ya termina así su historia, pero se convierte para la propaganda anarquista en el héroe por excelencia de la protesta antimilitarista. Si todos hacemos así, no se harán más guerras. Esa es la idea muy sencilla que se propaganda, pero detrás de eso se unen todas las fuerzas subversivas. El Avanti, el periódico socialista, abre una rúbrica sobre el soldado Masetti, sobre la batalla en favor de Masetti. Esa plataforma, ese comité en favor de Masetti, organiza un día de protesta para el 7 de junio del 14. La fecha es increíble, o sea, faltan 20 días al asesinato de Duca Ferdinando. El historiador que lee esas fechas dice, tengo que contarte algo, no lo hagas, pero sí lo hacen. La revolución está llegando. Se organiza una manifestación de protesta antimilitarista y durante ese día en Ancona hay unos choques en contra de los carabinieri y mueren tres jóvenes. Esa es una postal que recuerda a las tres víctimas de Ancona. Después cuando llega esa noticia, que han muerto tres jóvenes asesinados por el plomo del ejército del rey, inmediatamente se proclama la huelga general, que dura dos días, el 9 y el 10 de junio. Una huelga general que ve en toda Italia una enorme participación y muchos momentos de enfrentamiento entre los manifestantes y la fuerza pública. Esas son las imágenes abajo funeral, del entierro de las víctimas de Ancona. Como he dicho antes, se trata de una huelga general que ha involucrado toda Italia, todas las principales ciudades, pero sobre todo una zona será al centro desde una huelga general intentará proponer una insurrección. Tendrá la ilusión de haber organizado una insurrección. Entonces ahora os enseño el mapa del subversivismo italiano para ver, es un mapa del 1912, donde una provincia más está colorada de azul, más es oscuro el color, más es alto el número de los subversivos en esa provincia. La zona de Emilia Romagna y de Milán, o sea, la zona más industrializada y la pianura padana de la, de
donde hay una tradición campesina que ha ido creciendo en participación política subversiva, es el punto más caliente, más problemático de toda la península. Otro mapa, otro gráfico que identifica lo mismo, las realidades subversivas son varias, hay el Partido Socialista, los sindicalistas, los republicanos y los anarquistas, y la insurrección nace con motivo de la huelga federal en la provincia de Rávena, ahora intento ser un poco más rápida, donde en 1914 hay esa situación que la policía ha ido contando, o sea, un 25% de la población está inscrita a alguna asociación subversiva. Considerando que no pueden, no hay mujeres y no hay niños, prácticamente cualquier hombre que es más de 14 años que está trabajando es un subversivo, o es socialista, o es republicano, o es anarquista, pero es una provincia problemática, la de Rávena, donde se superponen, ahora os enseñaré algunas imágenes de esos días de insurrección, que es una insurrección que fracasa, se superponen varios elementos, algunos modernos, pero otros que son absolutamente relacionados a una imagen mítica que es una imagen del siglo XIX, que podemos ahora considerarla una imagen del siglo XIX porque es el último momento en que se averigua la proclamación de la República por parte de los pueblos. Se hace con un árbol que se llama Árbol de la Libertad y es exactamente lo que se había hecho en 1849 durante la República Romana. Esas son lápidas que hay ahora en los pueblos de Rávena, de la provincia de Rávena, para recordar el árbol del 1849. Ese es un trozo de testigos, es el día, es el momento en que la insurrección planta el árbol de la libertad, que lo he puesto porque pienso que sea interesante que los revoltosos cantan la Internacional, el himno de Garibaldi y la Marsellesa. Francia es, repito, un elemento mítico muy importante. Esa imagen es importante porque se ve que abajo el ejército y Via Masetti es una insurrección que tiene las palabras antimilitaristas. Aparte, a pesar del hecho de que Masetti sea algo pasado, o sea, en 1911 ya queda bastante lejano, pero sigue siendo una imagen importante el antimilitarismo. Se hacen barricadas por las calles y la caballería declara que son barricadas que no funcionan. También eso parece ser más un apego al momento mítico de la protesta con barricadas, más que utilización. Hay un ataque físico al centro del poder, es el ayuntamiento de un pueblo, un ataque físico a los lugares donde se encuentran los señores, es un club monárquico de otro pueblo, y un ataque anticlerical evidente, tanto que tres iglesias quedan completamente destruidas y otras quedan con las imágenes sagradas quemadas o rotas. Hay varias imágenes de las iglesias, si no la destruyen, le escriben en frente que no pueden abrirse. El pueblo, orgulloso de estar en el momento del primer día de la revolución, se hace una fotografía en frente de la iglesia que acaba de quemar. Esa es una iglesia que y obviamente esas fotografías las utilizaba luego la policía para poner a la cárcel los responsables, pero en ese momento hay la ilusión que la revolución se está haciendo en toda Italia y después de Italia será en todo el mundo. Ninguno de esos que está participando sabe o imagina que la insurrección no se ha hecho. Siempre para poner el acento sobre las negaciones que hay entre las varias palabras subversivas en ese pueblo precisamente donde la iglesia queda así, hay una escuela moderna Francisco Ferrer. Hablamos de un pueblo campesino donde nadie sabe ni dónde está Barcelona, pero hay una escuela moderna Francisco Ferrer que se ha hecho obviamente después de 1909. Hay un debate enorme después porque llega la tropa y termina la insurrección inmediatamente. Es ni una semana, se llama Settimana Rossa, pero ni es una semana, es más corta.
hay muchas acusaciones y el Partido Socialista se pregunta si no se han equivocado hasta ahora a hablar de revolución y luego se crea algo que es un intento que no logra marcar el camino, no logra modificar las instituciones. Entonces hay una separación enorme entre quien dice es culpa, toda la culpa del sindicato que ha terminado la huelga y otros que dicen tenemos que cambiar nuestras perspectivas. Pero también hay un intento, esa es una imagen siempre de Racine que pone la miseria como primera responsable de lo que ha pasado, entonces hay como todo el juzgado a la miseria, juega con eso, porque el Partido Socialista está intentando hablar de la condición económica de los que han, de los insurrectos, pero sobre todo es una declaración del prefecto de Arena que habla, que dice que han intentado la revolución, han querido hacer la revolución porque no hacían nada más que hablar de revolución desde años y años. No es una cuestión de condición económica, que es, según muchos, mejor que en otras regiones de Italia, sino que hay una imagen revolucionaria importante que tiene que ha tenido su éxito. ¿Qué pasa? Como sabemos, empieza la Primera Guerra Mundial. Italia entra solo en 1915. Durante todo el otoño de 1914, los prefectos de Italia, sobre todo los prefectos del centro-norte y, por ejemplo, de la provincia de Ravenna, siguen siendo preocupados sobre los riesgos de insurrección. Sigue hablando de posible revolución y necesidad de controlarla. Luego hay un cambio enorme cuando está claro que Italia parteciperà alla guerra e parteciperà al lado di Francia. Eso termina il fronte rivoluzionario che acabava di juntarsi e che aveva detto una parte grande che dice, bueno, la rivoluzione ora non l'abbiamo fatto, però la faremo più tardi, differente, tendremo a cambiare molte cose, però si farà. Perché hai una parte che decide che hai che partecipare alla guerra e altra che assolutamente la rechaza. Questa è una frase molto famosa che è una declarazione del mismo Malatesta, perché incluso los anarquistas, muchos anarquistas, se hai visto incluso voluntarios, y se hablará de los voluntarios a la guerra en la sesión de la primera sesión de la tarde, entonces Malatesta lo scritica duramente, però hai una separazione che involucra il Partito Repubblicano e molti anarchisti e il Partito Socialista, dove l'elemento più rivoluzionario che sta parlando della necessità di una insurrezione da anni dichiara che è necessario partecipare alla guerra e per questo viene espulsato. La settimana rossa è un argomento che entra chi vuole partecipare alla guerra e chi la rechaza, si utilizza. Come non queréis partecipare alla guerra, estáis traicionando la Semana Roja. E lo stesso utilizzano los che stanno in contra della guerra. Vais alla guerra in lugar di essere la rivoluzione, estáis traicionando la Semana Roja. La Semana Roja se convierte in un amante che non è che traicionare, che cada uno accusa l'altro di averlo hecho. E con esa. Con ese punto final yo concluyo mi ponencia, sobre la desaparición.